tear us apart now. No entendí. Hola, hola, aquí Cuarentino reportándose. Y hoy te traigo la mejor sinergia de ajedrez mágico Mobile Legend. Ahora sí viene lo chido. Que es un Cecilion al máximo y hoy te lo demuestro como 6 magos. Aumenta su daño mágico casi más del doble, no puede ser. 2 demonios de sangre que obviamente reduce el número de héroes necesarios para cumplir una sinergia que sea arriba de 4. Y vamos a usar a 6 desiertos. La sinergia se puede completar con 3 luchadores y se arma también una de 2 del rey. Esta sinergia sí tiene una lista específica y es Cecilion, Carmilla, Ufra, Esmeralda, Aurora, Odette, Harry, Minotauro, si consigues el más uno, Lunok, Vale, en equipamiento todo lo mágico, y entre los cristales, si puedes agarrar una de luchadores, perfecto, y si puedes agarrar el más uno también. Una sinergia temida hasta en los torneos, y que no sabemos si en la nueva actualización será superada o no. Y estoy ansioso de enseñarte a armarte esta sinergia que está sumamente poderosa, así que buscamos una partida y regresamos. ¿Sabes? Suscríbete. Guiño, guiño. Ah, ¿conoces la llave? Bueno, de inicio ya agarramos a los eruditos. Tenemos a Harry y tenemos a Vale. Hola amigos calvas, calvos de gente de pelo corto, pelo... ¿Cómo harás su entrada, no? Yo necesito una entrada así más o menos. Así que sus ideas aquí abajo, obviamente, ¿no? Voy a estar leyendo. ¡Oblígame, perro! Apuesto que les he roto el cerebro al hacer una entrada más o menos así. Y es que estoy... Necesito... Mi modo creativo está por los suelos. Necesito una nueva introducción. Necesito una nueva imagen. El nombre me parece bien, así que lo voy a mantener. Porque un cambio es necesario. Por lo visto, estos últimos videos han llegado a caer demasiado. No me quejo porque sigo siendo muy apoyado por todos ustedes. Gracias en serio, pero necesitamos ideas nuevas. Nah, ¿yo cuando mentí? Nunca, nunca. Y es que lo que creo que necesito es hacer un directo o hacer algo para poder... Es que a la hora de editar los videos, por ejemplo, no quiero que los videos sean demasiado pesados, así que corto varias partes. O ya mismo ahora, actualmente, a la hora de grabar, ya sé más o menos qué decir. Por ejemplo, ahora estamos haciendo la sinergia más poderosa que ha habido y que por el momento sigue manteniéndose arriba, o sea, está en el top. Es uno de los mejores que podría sacar. Es la sinergia llamada de los magos, ¿no? La que todos conocemos como la formación de magos. ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Nani? Es que la modalidad de el avance del canal ha sido muy bueno. En realidad, gracias por todo el apoyo hasta ahora. No, nunca me voy a cansar de agradecerles. Les quiero dar un contenido bueno, por ejemplo, acá. ¿Por qué la sinergia de magos es la más poderosa hasta ahora? Bueno, porque llegas a combinar 3 sinergias importantes. Uno, la de magos, una la de desiertos y otra que es la de elementales. Con esas 3 puedes llegar a tener héroes de nivel 3, puedes llegar a tener esquivas demasiados ataques. Por ejemplo, Esmeralda y Kufra son piezas esenciales de esa sinergia. Hola, hola, Elías. Acá, por ejemplo, tenemos que tomar ítems mágicos, sí o sí. Por ejemplo, el elixir que acabo de tomar. Otra opción hubiera sido también la del gatito, pero prefiero el elixir, ya que con ese va regenerando. Tiene un robo de vida, es decir, por el daño que haces con tu habilidad, te llega a regenerar la vida. Es buenísimo, sobre todo para una esmeralda de nivel 2 o nivel 3 o de un Harith de nivel 3. Es decir, de una ficha de una de tus héroes que sea de un nivel alto. Kufra, buenísimo. ¡Ya no puedo seguir viendo eso! Así que en esta, que es Cecilion al máximo en realidad, porque son 6 magos y 2 demonios de sangre. La historia de Camille, de Carmilla y de Cecilion, por ejemplo, me encantó. No soy muy amante del romanticismo y esas cosas, pero que aparezcan en un juego y que sea bien contado, me gusta. Y cuando hay sobre todo algo sobrenatural, algo fuera de lo... ¡Ay, qué les cuento! Necesito un directo.
Primer comentario al Max 5, muchas gracias, crack. Recomendación esencial para esta sinergia: no vayas a subir tan rápido de niveles, y si lo haces ya tienes que meter a los 6 magos de una. Pero si no subes, que es lo que yo te recomiendo, es que vayas subiendo de nivel a todas tus fichas, al menos que sean de nivel 2, ya que como vamos a usar a los elementales que tienen la habilidad de subir el número de estrellas a las fichas con menos estrellas que tienes en el campo, por ejemplo, si tienes todo de nivel 2, una sí o sí va a ser de nivel 3. Si tienes la sinergia de elementales al 4, dos las vas a tener en nivel 3. Es decir, sube mucho el nivel de estrellas. Si metes todo en nivel 2, te conviene demasiado. A eso se le llama estrategia. Acá, por ejemplo, te muestro. Tengo a Valir, a Bel y a Lunox. Y Lunox se va a convertir en nivel 2. ¿Por qué? Porque gracias a la sinergia de elementales, como les he explicado, ahora se los demuestro. Siempre que les salga este talismán encantado, o lo que yo llamo libro, agárrenlo, porque es necesario e importante para dárselo a Carmila. ¡Bien hecho! Seguimos con todo en el nivel 2. Si subiéramos a nuestro Lunox a nivel 2, tendríamos una ficha de nivel 3. Así estaríamos ganando desde ya. Pero de lo contrario, a ustedes no les salen fichas para subir de nivel a 2. Entonces suban rápidamente los niveles de su comandante a nivel 6, 7, 8. Y metan a los 5 magos. Así van a ganar definitivamente. Muchas gracias, DB Bohemio. Te he respondido, así que espero haberte ayudado. Otro detalle: no vayan a gastar su dinero de manera insulsa, ya que tenemos una Aurora justo esperándonos en la tienda. Y quisiera también comprar esa Changi, pero no lo voy a hacer porque ahora tengo exactamente las 20 monedas de oro. Es decir, mi interés de más 4, pierda o gane. Eso tienen que llegar a respetarlo y mantenerlo. De lo contrario, su dinero va a disminuir, no van a tener para comprar fichas, etc. Matemáticas, hijo, con eso alegarás, pero los números no mienten. En lugar de Lunox metí a Changi. ¿Por qué? Porque el daño mágico de Changi, sobre todo con el libro y con el elixir, le viene perfecto, sobre todo una Changi de nivel 3. Tengo un video de Changi en nivel 3, el video de Changi al máximo, pero es un video que hice hace ya tiempo, hace unas 2-3 actualizaciones más o menos, así que en cuanto pueda, o si ustedes me lo piden o me lo demandan, obviamente una Changi al máximo. Gracias a ti, José Luis Rodríguez. Ronda de cofres. Si me dejan esa sinergia de lucha, bueno, ya lo tomaron. Entonces el libro, bueno, ya me lo tomaron. Esta varita me va a dar poder mágico, así que me conviene. Subimos de nivel y metemos a Aurora para tener a la sinergia de magos en el campo. Por ejemplo, ahora nos va a venir bien y nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque Changi sería la pieza con más daño. Y como pueden observar, a cada lanzamiento de su habilidad se regenera la vida buenísimo. Regeneración de vida así como tal no, sino sube su vida. O sea, ¿me entienden, no? ¿Me entienden? Pobre, su papá debió ser retardado. Nuestra estrella acaba de aparecer, pero tampoco tenemos a ninguna Carmila. Nada, ya Lunox en lugar de Aurora para tener a una ficha de nivel 3 por ahora. Organizamos porque la sinergia de magos tiene que estar esparcida por todo el tablero. En caso de que nos arrojen alguna habilidad grupal o algún stun, necesitamos separarlos para que sus habilidades no sean calladas. Por ejemplo, ese lazo de Carmila no le cayó, por ejemplo, a Changi, que hubiera sido una pieza esencial. Así que pues, solo por eso yo creo que puedo ganar. Puedo ganar. Sí, creo. Además, mi Digi es de nivel 3 gracias a la sinergia de elementales. Ahora sí entienden la importancia de esa sinergia y de subir a sus fichas a nivel 2 y recién meterlas al campo. Por eso no deben de subir de nivel rápidamente. A ver, ¿qué pasó? Un saludazo, Santiago Romero Flores.
¿En qué momento podemos llegar a sacar a los eruditos? Bueno, en cuanto ya dejen de servirte o necesites urgentemente el espacio que están ocupando. Por ejemplo, ahora yo no tengo mucha prisa, ya que tengo 78 puntos de vida, así que no es necesario sacarlos. Cristal del luchador esencial y siempre agárrenlo. Acá, como no estoy jugando contra muchos magos, no voy a tomar el oráculo. Sigo sin sacar nada, ya que miren, todo es de nivel 2, así que una ficha siempre va a ser de nivel 3. Acá, por ejemplo, Esmeralda, una ficha esencial e importante. E incluso era que le dé a ella el elixir y hubiera roto rápidamente. Saludazos, Aurelio López. Eso, vamos para los 900. Por ahora no voy a tocar nada, pero ya tengo todo lo necesario para llegar a formar una sinergia de 6 magos. En cuanto quiera, o en cuanto así lo necesite, lo meto y ya estaríamos. Por ejemplo, acá ya vamos a sacar a tal Jera HNC. Lo siento, amigo, pero nos tocó contigo, lo siento. Acá está jugando con guardianes y una sinergia de magos. Yo lo veo algo complicado acá porque tiene una gran defensa física y un daño mágico que a nosotros sí nos va a afectar, ya que no tenemos tanta defensa y evidentemente nos va a ganar. Ahora sí creo que va a ser necesario completar la sinergia y ahora acá si me dejaran el más uno que me dejaron me viene perfecto, porque también me voy a poder reunir a los 6 desiertos. La sinergia más poderosa está completada por 6 desiertos, 6 magos, 4 elementales, 2 demonios de sangre y con 2 del rey. Saludazos a Joelvin Luciano Peña, en serio, gracias. Bueno, no alcancé a equipar con las garras, ni el libro, ni el elixir. Pero por ahora, el libro siempre, ya como les dije a Carmila. Esta energía, por ahora a Aurora, ya que es de nivel 2, al igual que la varita. No pudimos ver cómo nos fue. ¡Ya valió madres! Compramos también a Minotauro, que como les dije, necesitamos ya los 6 desiertos. Tenemos que completar la sinergia para poder ganar. Esta sinergia está sumamente rota. Van a llegar mínimo a un tercer lugar. Si la arman bien, obviamente. Si no se ponen nerviosos o no la arruinan. Y pueden llegar a un nivel, a un puesto 3. Bueno, ya tenemos a 4 elementales. Así que 2 fichas ya suben a nivel 2. No tenemos la misma eficiencia que hace rato, ya que todo era nivel 2 para que nuestras 2 fichas suban a nivel. Ahora que me doy cuenta y se me fue, es que tengo que armar muy bien a Odette. Odette es una de las fichas más importantes en esta sinergia. Saludos, Waldemar, saludos. Gracias a esto voy a tener a una ficha de nivel 3, en este caso Veil, que no ayuda mucho, pero bueno, ¿qué se puede hacer? Ok, Odette va a ser bien armada con el elixir, el libro y con la varita mágica. Ok, ya tenemos a los 6 desiertos, a los 6 magos, a los 4 elementales, a los 2 del rey y gracias a un cristal de luchador tenemos a 3 luchadores. Odette está muy bien armada, la sinergia de luchador la tiene Lunox, al igual que las garras de Haas. Ok, quedamos solo 3, nuestra sinergia ya está completada, lo que ahora me quedaría sería subir de nivel al Minotauro, para que sean 2 fichas de nivel 3. En este caso se puede observar que haberle dado todos esos ítems a Odette fueron clave.
clave, porque el daño mágico está por las nubes. Es por eso que esta sinergia es tan fuerte e importante. Y ya se eliminó uno más, solo quedamos dos, de esta no sale vivo. Y justo nos toca un Minotauro. Ya tenemos toda la sinergia completa, no podemos llegar a hacer más. Podríamos conseguir una esmeralda de nivel 3, sí. Tenemos 100 puntos de ataque y él tiene 91. Estoy contra la sinergia de Freya al máximo. Recuerden que esa sinergia es también otra sinergia top. Ahora, se los pongo así. ¿Quién va a ganar? ¿Él o yo? Uno, estoy muy seguro de ganar yo. ¿Por qué? Porque no tiene nada de defensa mágica. No tiene a los templos de luz, no tiene a una sinergia que robe maná, no tiene el oráculo, por lo que llegué a observar. Así que totalmente es nuestra esclava. Le llegamos a matar, sí. Sí, sí, ese poder de Odette está impresionante. Un Cecilion de nivel 3 y me ha encantado este video. Cuarentino Digi, Travesio Digi con 6 desiertos, 6 magos, 4 elementales, 3 luchadores, 2 del rey y los demonios de sangre. Ahora les pregunto a ustedes, ¿esta es la mejor sinergia o no? A su criterio, ¿es la mejor o no? Bueno, pues yo les digo que es una de las más top. Los que jueguen en torneos no me dejarán engañar. Les superamos demasiado en ataque ya que se transformaron 2 de nuestras fichas en nivel 3, Carmilla y Cecilion, la parejita. Espero que les haya gustado mucho este video. Hay nuevas noticias que muy pronto se las traeré en el siguiente video. Comenten, debatamos acá abajo porque siempre estoy respondiendo. Sin nada más que decir, deseándoles una gran semana. Cuarentino, fuera.